Hoy estoy haciendo este video para informarles a la población, para informarle al país, de que a partir del martes, o no el martes, no, a partir de este lunes, estaremos enviándole una comunicación a todos los dueños, dueñas de tiendas de nacionalidad haitiana y personas de nacionalidad haitiana que están vendiendo en la calle Capotillo. Esa plaza, que es una plaza dominicana, ha sido tomada por los comerciantes haitianos y eso nosotros no lo podemos seguir permitiendo. En una ocasión nosotros anunciamos que íbamos a desalojar a esas personas de ahí y sin embargo tuvimos muchísimas críticas negativas. Esa plaza se la vamos a entregar a las mujeres pepeceras y a todo el que quiera hacer comercio hasta que se abra o se resuelva el tema del mercado fronterizo. Toda mujer que quiera hacer negocio, que sea de nacionalidad dominicana, nosotros lo vamos a permitir de manera responsable. Pero no queremos que los haitianos sigan comercializando en ese mercado de las verduras, en esa plaza, en la calle Capotillo, porque eso es un mercado exclusivamente de los dominicanos. De manera que aquí les doy la información, difúndanla, dejen su opinión, porque es importante. A mis enemigos políticos, a algunos comunicadores que son contrarios a nuestra gestión, no importa, digan lo que ustedes quieran decir. Ahora, esta es una decisión que nosotros estamos tomando. El mercado de las verduras seguirá siendo de los dominicanos. De manera que a partir de este lunes vamos a desalojar a todo haitiano que esté en la calle Capotillo en el mercado de las verduras. Para eso vamos a pedir el apoyo del SESFRON, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Migración, la Policía Municipal de Dajabón, para esta decisión, para esta acción. Lamentamos la situación de esos comerciantes haitianos, pero si ellos quieren hacer negocio, les tenemos la puerta abierta en el mercado fronterizo. Que se vayan para allá. Allá ellos pueden hacer negocio. Porque ese mercado de las verduras, la calle Capotillo, es una plaza exclusivamente de los dominicanos. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y esperamos que cada uno de ustedes comprendan. Déjenme su comentario, que es importante saber la opinión de cada uno de ustedes. Lo que yo tengo para decirte a ti, al mundo y a la República Dominicana es que yo creo que ya llegó la hora del presidente, nuestro presidente Luis Abinader Corona, de ver cómo se reúnen con las autoridades haitianas, si es que hay, porque creemos que hay pocas, para ver cómo se le busca la solución a esto, porque esto sí nos está afectando grandemente, tanto al pueblo de Dajabón como al mundo entero. Los haitianos, dentro de su marco de la ley, de que muchos haitianos, hay muchas autoridades que son autoridades viejas y saben dónde dice peligro y dónde no dice peligro, porque ellos saben la línea cuál es la que les pertenece, porque ahí está la pirámide, que son las que dividen Haití y Dominicana. Yo creo que ellos deben tomar carta en el asunto, porque ellos saben dónde le corresponde y dónde no le corresponde. Dios fue que decidió que no hubiera una guerra y fue el mismo Señor que decidió en eso. Que tienen que buscar la solución a eso, porque estamos viviendo un momento de intensidad que no podamos seguirlo viviendo. Ha venido un malentendido que yo entiendo que ambas autoridades ya deben de aclarecerlo, porque
para los mismos dominicanos y para los haitianos, el muro es la división fronteriza que han obviado y han abandonado lo que son los límites de las pirámides. Y no es así. El muro se ha construido en algunas ocasiones dentro del territorio dominicano y ha dejado un perímetro del otro lado del muro, que también es dominicano y que los guardias y el ejército lo mantiene vigilado con su vehículo. Pero ha habido un malentendido que creíamos que el muro era que nos iba a dividir de República Dominicana y de Haití, que de un lado era dominicano y que del otro lado era Haití. Ahí es que ha venido la confusión, que yo lo que entiendo es que son las autoridades diplomáticas, la Cancillería, que deben de venir a fijar esos puntos nuevamente. De casualidad no hubo una matanza ahí. Fue la obra de Dios, como estamos todos pidiendo por la paz, hemos pedido para que logremos conseguir que esto se componga nuevamente. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado, por la forma en la cual han confiado, cómo se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente agradecidos. Pues la invitación es a que se sigan suscribiendo. Comenten lo que ustedes consideren, claro, con respeto. Pueden comentar, compartir con amigos, familiares. Es una forma de que nuestro canal siga creciendo. Y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima de este canal de YouTube, estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece. Así mírenlo ahí, usted se va a suscribir, Miguel Beato, se suscribe, dele me gusta, puede comentar, pues comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido. Así que gracias porque se han suscrito, y aquellos que no lo han hecho, háganlo. Apoyen nuestro canal y les estaremos infinitamente agradecidos. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Miguel Beato, y activar la campanita de notificaciones.